Champions League. Donde suben los campeones, tremendo show que tenemos. We have an awesome show. Tengo el privilegio y el honor de presentar y hablar hoy con un maestro, yo digo el campeón que entrena a los campeones, que a mí me gusta dar mérito donde se tiene que dar mérito. I like to give merit what you have to give merit, beyond the politics, más allá de la política. Muchos campeones han pasado por la mano de este maestro, Eric el Tigre Castaño. Muchas gracias, maestro. Gracias, bendición. Me alegro porque tenemos tantos tópicos que vamos a hablar. Tú tienes tanta experiencia, están pasando tantas cosas que nos vas a dar el pulso y la información de lo que está pasando. So I want to thank him for coming because he's involved in everything. So he's going to give us the pulse of everything that's happening in combat sports and martial arts. Todo lo que está pasando en artes marciales y deporte de combate. Primero, ¿cómo surgió Eric el Tigre Castaño? ¿De dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo surgió? Bueno, yo nací en la provincia de Pinar del Río, bien al occidente de Cuba, en Santa Lucía, un pueblito bien pesquero. Mi padre se encontraba trabajando en Santa Lucía, y de La Habana, y mi madre natural de Pinar del Río. Y ahí fue donde salí de Pinar. A los 9 meses me mudaron hacia La Habana, Cocosolo, Marianao, un barrio de mucho ambiente, de guapería, ¿no? Sí. Y entonces ahí crecí. Me desarrollé hasta que me mudé para entre La Mar y Novedado, en La Mar con mi abuela y en Novedado con mi mamá. Ahí fui creciendo y mi vida en el deporte era beisbolista. En el béisbol se regaron en segunda base cuando yo estaba ya jugando a un nivel bastante bueno. Me cortaron, ahí me fajé y entonces el psicólogo me dijo a mí que era de deporte de combate. Que yo, en la pelota, que cuando me iba a buscar al entrenador que me habían sancionado, le dije, no, ya empecé en el karate, en el taekwondo, con el maestro Raúl Perón, que hasta hoy en día está en mi gimnasio conmigo. Él fue el que me inició en las artes marciales, que era el psicólogo, y de ahí pasó a entrenar con Manolo un tiempo, hasta que llegó Urquiza, que introduce el kickboxing en Cuba. Nos desarrollamos, y en el año 92, después ya de estar graduado en licenciatura en cultura física, se me da la oportunidad de irme para Chile. Y ahí Paulino y yo, un gran entrenador, también nos quedamos en Chile, hicimos vida en Chile. Y bueno, hasta el año 2000, que tengo la oportunidad de venir para acá, estaba mientras tanto peleando en Brasil, Uruguay, Paraguay, hasta que se me dio la oportunidad de pelear en Europa. Y Urquiza, el maestro, me dice, ven con las ilusiones de una pelea de título del mundo. Con la maleta llena de visión, le dije, no, voy con la maleta llena de victoria. Entonces cuando sorprendo a Luis Gómez Delgado, de Cádiz, de allá pegadito a Ceuta, a Marruecos, y le doy knockout en el quinto round y me convertí campeón mundial. Después tuve muchas defensas de título del mundo hasta que llego a pelear a Japón, me establecí aquí en Estados Unidos y nada, el Tigre salió de tantas peleas. Correcto. Cuando me lastimaban o me daban un golpe duro, yo iba siempre al frente y me dijeron, este es un tigre querido, bien herido, es peligroso. Sí. No, y te ha servido mucho y te da mucha admiración. Llegar aquí has logrado mucho y sigue logrando mucho, vamos a hablar de academia, no de todo, por tener el coraje y el espíritu ese del tigre. I was asking where he's from, and he came, so he said that he came from Cuba, Pinar del Río, and in Cuba there's a very high level of combat sports, of martial arts, so it breeds high level, and his process to get to that level, to come all the way out of Cuba,
to fight for the world title, win the world title in kickboxing, knocking his opponent out in the fifth round. Inclusive, yo me acuerdo viéndolo pelear usted, y a ver si se acuerda, en los campeonatos de kickboxing que eran de Champion West, que eran un octágono. Eso fue el retiro mío. Ahí me dan una... me llama John Morrison y me dijo, Tigre, queremos que tú representes el team de Miami. Eran como los teams de la NBA. Ajá. Era Miami Four, Las Vegas Fighters, diferentes. Venían peleadores de Rusia, de muchos lugares. Eran 154 peleadores. Y dentro de eso, de aquí de Miami, nada más era yo. Los otros peleadores, Castro Wallace era de Fort Myers, Amy Markovich de New York, eran diferentes peleadores, pero se hicieron como la NBA. Y entonces éramos 6 peleadores y una mujer. Y ahí tuve la oportunidad, y John Morrison me dijo, vas a pelear en 147 libras, y le decía el peso mío, perfecto. Pero había un muchacho que había ganado una pelea, entonces él no quería quitar la oportunidad. Cuando hicimos la eliminación, él me tira una derecha y yo lo noqueo. Pero John Morrison me dijo, coño, queremos llevar a este muchacho. Tú puedes ir en el peso más arriba. Y le dije, coño, John, tú sabes, me estás poniendo una de estos, tengo que comer. La gente iba a estar en 170 libras el otro día. Él me convenció y peleé en 160 libras. Y ahí gané las 10 peleas. Y 7 de ellas fueron por nocao. Y me gané, bueno, uno de los anillos, que fue el MVP del torneo, discutiendo los puntos con este que es peleador de Bellator y que estaba en UFC, ¿cómo se llama? Que es un genio en el karate, que el tipo tira muchas cosas combinadas. ¿Machina? No, No, te hablo, él debe tener ahora 37 años. Raymond Daniels. Ok, Daniels. Raymond Daniels, ¿cómo no? Entonces estábamos los dos discutiendo y a mí me sacan el MVP de la liga y yo le dije a Daniel, el año que viene tú lo vas a hacer, ya me voy a retirar. Y gracias a eso, bueno, ahí fue muy emotivo. Hemos seguido una amistad muy buena con él. Él se lleva con Leo Valdivia, uno de los alumnos míos, que es una estrella en el karate y fue campeón de full contact. Y para mí estar con esos jóvenes peleando, hoy en día yo tengo ya para 51 años, ellos tienen 37, 38, los que estaban peleando en aquellos tiempos tenían 20-tantos años. Fue muy importante porque yo pensaba ya retirarme la última vez que gané en Japón. Pero John Morrison me trajo el hambre y le digo, coño, yo estoy retirado y una oportunidad bien bonita. Y yo creo que desde el punto de vista de aparte de competir, me sirvió mucho ayudar a varios jóvenes que venían atrás. Correcto, no, y eso lo has hecho hasta el día de hoy, y eso es un punto que vamos a hablar después. Sí. Yo me acuerdo viendo eso porque yo estaba haciendo kickboxing con Scott Ashley. Scott Ashley fue campeón mundial en ISKA. Sí, con ISKA, y en ese tiempo había Don Wilson, Don the Dragon Wilson, toda esa gente. Entonces, y antes de eso, puedo tirar las tropas viejas que había Tony Palmer, James Waring. Sí, todo eso. Y eso es bueno que sepan porque muchos de los muchachos que están saliendo ahora están aprendiendo todo esto ahora. Pero el deporte de combate viene de hace mucho tiempo. De Steve Shepard, de West Palm Beach. Sí, de Steve Shepard, de West Palm Beach. So we're talking about the old school kickboxers and how they developed the new kickboxers, which developed now to the new combat sports, which is mixed martial arts. There's a lot of history. It's important to know the history so you see how big this martial art and this sport is. Hablando un poquito de eso, vamos a hablar de tu nueva academia. Sí. Felicidades. Gracias. ¿Dónde está localizada la nueva academia? Bueno, después de una ola, todo el mundo sabe lo que pasó con la pandemia. Estábamos en Coral Gables. Fuimos a... provisionalmente estábamos en Fire Sport. Había algunos pequeños inconvenientes. Entonces, con Manny del Río, un gran entrenador de lucha, que él es amigo y también ha sido colega de ustedes, de la policía, él es SWAT team, un grandísimo entrenador. Él me dijo, Tigre, vamos a unirnos. Nosotros llevamos 20 y pico años en el deporte y desde Cuba nos conocemos. Siempre ha habido una transparencia entre tú y yo. Y le dije, coño, perfecto. Yo tengo algunas herramientas, tú tienes las otras herramientas. Los dos teníamos un dinerito
invertimos ahí, con Santiago también. Y esto es una cosa bien bonita porque estábamos buscando un lugar y apareció este lugar en la 7000 de Southwest y la 13 Street. So es muy cerquita de 7000 Southwest. Southwest y la 13 Street. So 7000 Southwest, 13 Street. 13 Street. 13th Street, new gym, beautiful gym, con su permiso y su respeto, me encantaría ir por allá, firmar allá los muchachos. Está ahí. Because it's a great gym with a great instructor. And this is great for Miami and South Florida and for the world. The better gyms that we have, the better we can talk about sports and create better sports. Estaba diciendo que eso es importante, tener un buen lugar con un buen maestro, no solamente para localmente el sur de Florida, pero para mundialmente. Como dice, creo que fue King Solomon en la Biblia, que el hierro pule el hierro. So, se va mejorando uno con los mejores. ¿Cuáles los contactos tuyos en los medios sociales? Si alguien quiere contactarse con la DM, con DM, o tiene alguna pregunta. En el Instagram está usted como Eric el Tigre Castaño. Eric.Castaño. Yo ni sé. Yo nada más me meto ahí. Pero Eric el Tigre Castaño en Facebook. Y en Young Instagram. Yeah, and you can look up Young Tigers Foundation. If not, you contact 305fights.tv. We can put you in contact with all these masters, all these teachers to promote and support the combat sports and MMA in South Florida and internationally. Estaba diciendo que tenemos que todo el mundo se ponga en contacto con nosotros, nos pongamos en contacto con todos estos colegios, sí, maestros, para apoyar todos los colegios, todos los maestros, para surgir en el sur de la Florida. En el sur de la Florida tenemos... No, en Miami solamente hay por lo menos 15, 20 escuelas de mucha calidad. Siempre tuve que en el torneo de usted, que es un torneo muy respetable, y de Eva, salen 5 o 6 muchachos que tú los ves, de momento están en Titan, de momento están en diferentes shows que van cogiendo apertura en el mundo profesional y muchos van catapulteando para el UFC, que es el sueño que tiene todo el mundo. Correcto. Que es el UFC o el ATOL, ¿sabes? Algunas ligas en Juan, los que tienen, correcto, fortuna de llegar a ser grandes estrellas, pero los que no, tratan de las organizaciones que tienen ustedes, de la gran velada que hacen, que es muy motivante, donde de ahí salen muchos muchachos con sueños, por lo menos lo tienen en la mente, voy a proyectarme hacia él. Correcto. Algunos llegan, otros no. No, pero vamos a hablar de eso, porque como yo te dije ahorita, está hablando a uno de los productores, que muchas de las personas que han llegado a los niveles más altos han pasado por tus manos, y vamos, eso es importante, que todo el mundo necesita, y como latinos, cubanos, Centro Suramérica, tenemos que apoyarnos para surgir. Por eso dijimos, donde surgen los campeones, where champions rise. We're talking about how our league, 305 Fights, by the way, number 10 is going to be January 30th. And all these leagues and all these schools are coming together and giving a platform, una plataforma, for these future champions. And we'll talk about that, because a lot of champions have gone through the hands of Master Castaño. Vamos a hablar localmente, ¿ok? Por ejemplo, localmente, hoy sábado va Lex McMahon, el presidente de Time FC, está peleando en Santo Domingo. En Santo Domingo. Tú conoces Santo Domingo muy bien, y muchos peleadores. Está varias veces. Y muchos peleadores de Santo Domingo. En diciembre vamos a cubrir el evento de Global Legion. So Time FC, Lex McMahon is be fighting in Santo Domingo today, December's Global Legion. PFL just had a fight. La PFL tuvo una pelea. Nosotros tenemos una plataforma, una bendición muy grande, que podemos dar la luz a todo esto que está pasando, que, como usted dice, es el paso que llega a ser campeones. Me parece que ustedes, de una forma, como están retroalimentando todos estos eventos, eso es muy grande que lo hagan ustedes, que teniendo una organización que hacen peleas, no ven como competencia a los demás, sino que tratan de desarrollar, y ustedes mismos hablan de los demás shows. Yo pienso que eso es lo rico, que se apoyen las organizaciones para que esto crezca bien masivamente. Correcto, mira, y usted es tremendo. Yo digo, como yo digo, más allá de la política, más allá del crédito y mérito, claro, las cosas. Usted ha... No solamente subió muchos campeones del campo suyo, del colegio suyo, pero usted enseñando en muchas academias, en muchos campeones de FFA, de boxeo, de todos lugares. Tenemos unos amigos de
Gladiator Fight Sport en Hialeah. Me estaba mencionando, no, porque el muchacho ya está entrenando con el Tigre. So, vamos a hablar de los campeones que han pasado por las manos del Tigre. Sí, por eso yo no quiero poner ahí ese. Se complica. Pues me dice, coño, han habido peleas donde, coño, Tigre, si tú los entrenas, le digo, yo no quiero conflicto de interés. A mí que no me pongan. Correcto. O sea, es lo mejor para no. Sí, sí, sí. No creerle, más que han pasado los muchachos. Después estar en una esquina y tirar a la derecha. Y uno lo conoce. Sí. O tírale esto, se presta. Sí, sí. Vamos a hablar del. Vamos primero a hablar del, de los campeones que ha creado locales, que han llegado hasta profesional. Artes marciales mixtas. Yo creo que casi todos, muchos de los cubanos, el Andy Izquierdo que estamos hablando, yo Romero, Más Vidal, todos. Alex Cáceres, José Cáceres, todos ellos, era una fusión entre FFA y John Tyne. Más Vidal, desde muy muchachito, 14 años, empezó en FFA. Yo tuve la oportunidad en el Tropical Park conocerlo, él dando sus primeros pasos. Ni había peleado en la calle. En la calle vine a pelear con 16 años de edad. 16 años, 17 años de edad. Jorge Masvidal, impresionantemente, las inquietudes que tenía. Él siempre decía que él iba a llegar a grande. Él creía mucho en él. Y bueno, tuve la bendición de trabajar con él como 8, 9 años. Pelea en Budo Fight, en Hiro, en Japón, en diferentes torneos grandes, en el Absolute Fight Championship, que fueron los primeros eventos, Hook and Shoot, que lo hacía Dan Lambert, el dueño de ATT, lo hacían con Carlao allá en World Memorial Auditorio. Sí. Estoy hablando de años 2002, 2003. Y ahí fue donde primero se empezó a generar el MMA. Muchos venían de donde Conor Silveira a entrenar conmigo, brasileños, que ni yo conozco. Venían al campamento de nosotros ahí en la 102 y la 1000. Sí. Venían de Conor ahí, él estaba en Son, ahí cerquita en la Coraway. Un Ignacito Cabello. Él estaba, al lado de él estábamos el primer colegio de nosotros. El primer colegio, mira eso. Sí. Ahí en la Coraway la. Y la 122. Exactamente. Sí. Y eso es bueno porque hay mucha historia y los muchachos y las personas hoy que están en el giro y en esta arena sepan la historia de sur de la Florida, como está, de los comienzos del MMA y el deporte. Alexis Vila, los hermanos Cáceres, han pasado mucho. Muchachos, bueno, Thiago Alves, tuve la oportunidad de educarlo en lo que es bien la técnica del boxeo, el pateo un poquito más, el pateo un poco más clásico, Muay Thai, ¿sabes? Tuve la oportunidad de trabajar con él en varias oportunidades y sobre todo por una pelea muy grande, que fue la pelea con St-Pierre en el UFC 5. Correcto. Con Joel Romero, todo el mundo sabe, cuando vino de Europa, él tuvo su primera pelea que vino directo a pelear con un campamento de Europa. Y estaba ganando la pelea y un golpe lo sorprendió. No me acuerdo que es la primera derrota que él tuvo. Y de ahí en adelante tuvo como 10 victorias en línea. Y bueno, todo el mundo sabe las peleas que le han quitado. Pero el trabajo mío estuvo ahí con Joel Romero. La educación de la mano, de los encuentros, las rodillas en el aire. Y todos ellos lo saben y lo han manifestado. Algunos no lo dicen. Porque no, ya han pasado a manos de otros entrenadores, pero a mí eso no me molesta. No, y mira, porque yo, es el desarrollo. Correcto, y como te digo, yo termino la fortuna de estar enseñando y entrenando 35 años, digo, el 122 de Coraway, y yo he visto, porque yo soy de padres cubanos, pero nacido aquí, he visto toda la evolución, yo sé toda la historia, yo la sé. En estos momentos, en tu academia, ¿quién tiene que estar preparándose para que acabe de fajar o va a fajar en artes marciales mixtas? Bueno, acabo de pelear Eduardo, uno de los Imaguas que yo le pasé la lista a su esposa, Eduardo y el otro muchacho, Ernesto. Sí. Suárez. El Marianao. El nombre, sí. Guapo. Como solo allá donde era yo, donde yo nací, esos muchachos son bien guapos. Están mejorando la técnica. Ellos son muy impacientes peleando. Entonces ahora yo estoy tratando de calmarlo un poquito más y educarlo. Lo que ellos tienen adentro, eso lo tienen ellos. Innato, sí. Ellos vienen con una cosa que se nace y los atletas nacen mucho con cosas interiores. Los profesores podemos, hay veces, tratar de inclinarlo hacia un movimiento, pero hay veces le sale, como digo, el tigre o el león. Le sale adentro
y hace algunas veces, ¿sabes? Cosas que peleó muy bien la última vez. Mucho mejor su condición, con un muchacho que estaba bien armadito, un jiu-jitsu. El récord que tenía el muchacho no representa la calidad que el muchacho demostró. De profesor César, que ellos son de Rock MMA. Sí, correcto. Rock MMA. César fue uno de los que yo entrené. Sí, sí. Casi todo, el 80% de los profesores aquí han pasado por entrenamientos conmigo. Y ese muchacho, hay que valorarlo, fue uno de los que sacó a este que está en el UFC. Sí. Que está ahora en MM Master. Correcto. ¿Cómo se llama el antiguo? Michael o Michelle es el primer. Baeza. Mike Baeza. Okay. Él ha formado mucha gente. Sí, sí, sí. También. Sí, nosotros tuvimos por una historia. Y él se formó también en FFA. Sí. O sea, es una cadena. Correcto. De las escuelas más viejas que han ido desarrollando las ramificaciones de muchos profes que hoy en día tuvieron el conocimiento como atleta y hoy en día se están desarrollando como buenos entrenadores. Correcto, correcto. Y después vamos a hablar un poquito sobre entrenamiento y técnico. Eso. Vamos a hablar en el golpeo, en el striking. Felicitaciones, acaba de tener a Luis Pabón Palopino, que unificó el título en Bare Knuckle. Y vamos a hablar, que es uno de los otros campeones que has tenido del Bare Knuckle, porque eso ha anudido pelado. Es bien duro y un entrenamiento, una consideración táctica diferente. No, y a los tres que le ha ganado, Alambrito, que tenía un récord bueno, peleó en CFA, peleó en diferentes shows, incluso en Bellator dos veces, que aún le ganó. Fue la pelea que él gana por decisión, pero no arriesgamos tanto para no... Estábamos viendo, Palomino llevaba 2 años de retiro, después de una lesión en los últimos 5 años de su carrera. Bueno, prácticamente todo el mundo sabe que salió de MMA Master con el profesor César Carneiro y Daniel Valverde, donde tenía una técnica que tiraba muy a lo loco, pero muy guapo. Y sí, el jiu-jitsu, la defensa de jiu-jitsu con el maestro Valverde, las patadas de capoeira con César. Pero ahora el boxeo y la mezcla esta, porque él peleó aquí, pero después de la pelea de Gaethje, las peleas más duras que él ha tenido, todas las hizo en Rusia. Todas. Sí, sí. Y la hizo con Manny de Río y conmigo. Pelea con monstruos. Que hoy en día, si vamos a hablar de peleadores, hay muchos Khabib en Rusia que no se conocen. Ese show de ABC, yo te puedo garantizar que esos rusos vienen a pelear aquí y le hacen pelea a cualquiera. No, mira, y le pueden ganar. Otra cosa, que esos peleadores, muchos de ellos están dopados. No pelean aquí en Estados Unidos, porque aquí existe la abusada, que te hacen el examen 15, 20 días antes, te caen de sorpresa y después te lo hacen el día de la pelea. No puedes inventar. Y Khabib ha sido un peleador que ha sido intachable, que ha estado limpio. Pero la mayoría de los rusos, que son estrellas, no vienen aquí y son animales. Para mí son los hombres más fuertes del planeta. Yo peleé con 2 o 3 de ellos y yo, que era fajador, tenía que moverme porque te la aplicaban, si te la metían, te fundían. Sí, iba a decir eso, mira, el hermano nosotros de karate y de kickboxing, que fue coach mío de kickboxing y boxeo, porque es boxeo profesional bajo Angelo Dundee Skarasky, él fue representando un comité de kickboxing de USA, de Estados Unidos, USA, a Rusia. Y cuando volvió que no podía oír de un oído, lo pasaron por la máquina rusa. Inclusive vamos a hablar que en UFC, Valentina Shevchenko está peleando ahora y tienes que ver esa mujer, ese nivel que tiene. Porque una cosa que me gusta a mí los rusos, que ellos son muy disciplinados, una metodología, una aplicación, es una cultura que ellos se dicen, vamos a hacer un tanque, van a ser el mejor tanque del mundo. 100%. Vamos a hablar ahora de los campeones que han pasado por las manos del Tigre en el boxeo. Porque... Déjame terminar un momentico de Palomino, que lo tenía en la mente. Gracias. Entonces, disculpe, no. Ahora hablamos. La segunda pelea que tuvo Palomino fue con Bayo Flag, que el tipo peleó contra Curillo y Gómez. En el UFC tuvo más de 15 peleas. Nunca lo habían noqueado. Nunca. Lo habían sometido 2 veces. Nunca ni lo habían parado por tíquero. Y Palomino se fue al lado, le metió un jugo, le metió un mope y se acabó Bayo Flag. Entonces lo naquea. Da la oportunidad, viene Jim Ale, que para mí lo tengo en un pedestal
como atleta, trató de vender la pelea demasiado, habló mucho, yo creo que se pasó un poquito, Palomino le decía, oye, lo vamos a ver en el show, y entonces ya Palomino cuando se encabró le dijo, tú eras lo que yo era hace mucho tiempo, yo antes era un net, no sé cómo se dice, sí. Un peleador eso, tosco, bruto, sí, sí. Pero ahora yo estoy reeducado, y te voy a demostrar cómo la ciencia le puede ganar la fuerza. Entonces, este muchacho también viene con muchas victorias, peleó en el UFC, ganando el UFC, Gingale, ganando en Fight Time Promotion, en muchos eventos, y en Bernoco tenía 4-0. Y como Palomino lo silenció supersónicamente. Nadie esperaba eso. Incluso las apuestas para los que apostaron a favor de Gingale perdieron el billete, porque las apuestas estaban por arriba. Aún Palomino siendo el campeón, las apuestas estaban 150-100. Y Palomino estaba por abajo. Lo minimizaba, ¿no? Y mira la sorpresa. Sí, yo me alegro que ha gustado ese tema para atrás, maestro. Muy buen punto. Quiero hablar una cosa técnica. We're talking about now the bare knuckle. Master Tigre Castaños just had one of his champions, Luis Palomino Baboon. Congratulations, Baboon. Congratulations to all the people in bare knuckle that won the bare knuckle, unified the title by knockout in the second round. It was very, 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 very great fight. That organization is growing in South Florida. We have a lot of South Florida people that are winning out of that organization. I want to ask about the technical part because I did see technical improvement that I liked in the fight. Una cosa, que los, por lo que yo observé en mi entendimiento y capacidad en este punto de tiempo, me gustó la pelea muy técnica. Porque, correcto, el otro muchacho es tremendo peleador. Pero vi, como tú dices, una ciencia metodológicamente que por eso yo creo que ocurrió en el momento preciso, en el segundo round. ¿Qué fue específico? El primer round, 40 segundos. ¿Verdad? ¿Qué fue específico que tú estabas trabajando con él? Increíble. Mira, ahorita particularmente estábamos hablando nosotros del endurecimiento. Y usted viene de la escuela vieja del karate. Yo, gracias a Dios, tuve dos grandes maestros, Raúl Perón y Manuel López Núñez. Raúlito, todo el mundo lo conoce. Le quiero decir que siempre hacíamos endurecimiento. Partíamos madera, le dábamos a saco de arena y lo que se llama maquiguar. Yo no voy a decir con qué específicamente hemos endurecido, pero hemos hecho un trabajo bien, bien duro que los nudillos. Palomino tenía lesiones en las dos manos, peleando incluso con venda y con las guantillas en medio. Y hemos hecho que Palomino le puede meter la frente de aquí, de un africano que tiene el hueso este tamaño y la mano la tiene buena. Se puede lastimar también, pero hemos hecho un trabajo muy a conciencia del endurecimiento. Yo le digo, tíralo nada más, que tú lo vas a meter. Y olvídate, porque cuando uno tiene una lesión o ha tenido lesión anteriormente, correcto, tú vas a tirar y tú dices, coño, la psicología, la conciencia dice, aguanta, que me voy a fracturar el metacarpo. Y entonces se hizo el endurecimiento, que era lo más duro que tenía Gingale en la mesa, que es un peleador bruto, fuerte, y aprovechamos eso. Este agarra el cuello, fíjate que de los cuatro knockouts, tres han sido aguantados el cuello y metiéndolo. Y no queda así a tipos como tipos buenos, ganoqueados, que han estado con renombre. Entonces dije, a nosotros no nos va a coger con eso. Entonces practicamos mucho con Frank Carrillo, un amigo palomino de hace muchos años. ¿Sabes cuál es Carrillo? El tanque. Sí, el tanque. Él nos ayudó mucho. Jason Suárez, un tremendo peleadorazo de FFA, que yo lo ayudo en el striking. Uno de los mejores que injustamente con 14-0, nadie se explica por qué no está en el UFC. Con las peleas que ha ganado, correcto, y de la forma que las ha ganado. Jason lo ayudó mucho en el clinch, cómo salir con una técnica ahí de clinch, que yo mismo haciendo Muay Thai muchos años y haciendo kickboxing, la vine prácticamente a conocer con él, que es más propia del MMA. Cómo salió Palomino y la fortaleza de este. Entonces, nos preparamos lo más duro que tenía Gingale. Ya superando eso, seguimos haciendo, pero nos preparamos en no caer en la media justa. Mantener el juego de pie. Ustedes nunca en la vida han visto a Palomino yendo para atrás o piando. Sí. Y como el primer round le sale Gingale,
Y Palomino golpeando. Un segundito, sorry. No, no, y Palomino golpeando para atrás. Entonces, todas esas cosas estudiaron. Sí, eso es lo que, maestro, tirar los golpes en encuentro y ahí, con un encuentro, como él está endureciendo la mano. No, le metió, como te digo, de punto de vista, es una cosa que me di cuenta. El pisar, el forward, con lo que dijo, lo vi que está moviendo, tirando el jab, manteniendo la distancia más, preparándolo con el boxeo para asesinarlo y terminarlo. Eso lo vi yo, ¿sabes? Viendo la pelea. Sí. Vamos antes de seguir al otro tópico, vamos, como maestro de tanta experiencia, siendo campeón usted, vamos primero a artes marciales mixtas. ¿Qué usted cree que son las preparaciones más importantes para los muchachos que están escuchando, las personas que quieren ser campeón en el futuro? So I'm asking him, for mixed martial arts, for the future champions, for people that are listening, from his experience as being a champion, training champion, what are the key factors to train in mixed martial arts? ¿Qué son los factores usted cree que es principal para entrenar en artes marciales mixtas? Yo pienso que sobre todo los padres, cuando van a inclinar a muchachos, deben de llevarlo a una escuela que hay muchas de mucha calidad aquí, que revisen bien los antecedentes, el pasado, que han tenido una historia de karate, en las artes marciales variadas, que haya conocimiento de lucha, que haya una buena metodología de jiu-jitsu. El MMA es una fusión de todo. Hay que unirlo todo, donde hay una buena metodología, que haya una buena planificación, para que los niños no tengan lesiones a edades tempranas. Porque las lesiones se profundizan y después se hacen crónicas. Yo lo que pienso es que se debe hacer, primero que todo, hay que trabajar mucho lo que es la condición cardiovascular, lo que es la parte también del endurecimiento, como estábamos hablando usted y yo, hacer entrenamiento desde los tobillos, los gemelos, los cuádriceps, los isquiotibiales, los hombros, el tríceps, el bíceps, fortalecerse, no estar musculoso, pero sí hacer ejercicio que ustedes logren fortalecer los ribs, la parte de los cerrados, los abdomen, para que se eviten fracturas que pueden pasar. Pero el organismo hay que tenerlo bien sólido y bien eficaz. Ya después, trabajar lo que es la lucha, el jiu-jitsu, el boxeo, el striking de karate, el striking de kickboxing. Hay que hacerlo todo y tratar de hacerlo todo bien. Y la condición física es muy importante, que muchos lo dejan de lado. No estoy haciendo los kettos, estoy haciendo con las ligas, estoy haciendo bicicleta. Salgan a correr de 20, 25 minutos, 40 minutos todos los días. De lunes a viernes, o un día alterno, el otro hago bicicleta. Pero sí, la carrera es el extra de la condición cardiovascular. Te prepara. También prepararse el aparato vestibular. Hay veces ustedes le metieron a uno, ¡pa! Se levanta y el tipo se vuelve a caer. Que eso puede pasar. Hay veces te da un golpe y lo que tú vas, te lo dio donde es, en el botón, y te lastimó. Sea aquí en el parietal, sea detrás del oído, aquí en esta parte, que te aturde. Pero hay ejercicios donde el organismo se puede preparar. Preparando el aparato vestibular, que es dando vueltas, y me paro y golpeo. Dando vueltas en el lugar, como abro las manos y empiezo a dar vueltas y vueltas. Eso lo hago por 10 segundos y me pongo a hacer sombra. Hago las vueltas y me quedo en el piso en posición de guardia, como si me metieran un knockdown, para yo ubicarme en el espacio. Si ustedes no hacen ese trabajo, sobre todo los muchachos jóvenes, los profesores que no hagan eso, están en un poquito de error, porque a la hora que le den un golpe a uno, no conoce lo que hay que hacer. Entonces, el sistema del cuerpo, el cerebro, te lleva proporcionalmente afectivo, con una capacidad motora, y solamente tú haciendo estos trabajos de recuperación y de rehabilitación, ya te va a dar la información y te conecta. Uh-huh. Y tú vas a recuperarte mucho más rápido. El que no haya pasado por eso, te meten un palo y tú ves que trata que están así, mira, tratando de pararse y no pueden, porque están idos. Sí. Que muchos hay veces pelean estando noqueados y ganan peleas. Estando noqueados muchas veces
ganan pelea. Y hay personas que lo han noqueado y cuando le han metido otro golpe, lo han despertado. Lo han despertado. Sí, eso pasa en el piso. Sí. Eso pasa mucho en el MMA. And it was very good because I asked him in specific for mixed martial arts, and he said a couple of things that I agree with that I think are very important. Because mixed martial arts is so dynamic, the training has to be dynamic. Especially what he was saying is being aware of your spatial gravity. Like when you're knocked out or you're dizzy, to continue so your mind and your body can connect. So yo lo que estaba diciendo, una cosa que yo veo que estoy de acuerdo en mi capacidad de entendimiento es, como el arte marcial mixta es dinámica, hay que entrenar dinámica. Como lo tú dijo, lo que usted dijo es un entrenamiento extra específico, dinámico, que puede ser, no, para otro deporte no haga necesario, pero en un deporte, el arte marcial mixta, que es dinámico, hay que entrenar dinámicamente. La condición física en un arte dinámico, que sí. no para, pero para, tiene que pararte de piso, bajar el piso. Para mí, yo veo que físicamente pide mucho del cuerpo. Eso tiene que ser un entrenamiento físico dinámico también. Eso es lo que yo veo y me gustan los puntos que digo, que es muy importante porque estamos educando, comunicando. We're communicating, educating, and entertaining people with this platform. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando, no localmente, pero mundialmente. En las artes marciales mixtas, sabemos que estamos hablando que en la UFC hoy va a pelear Valentina Shevchenko, sí. Que es de los países rusos, que es, vive en Perú, estamos hablando. A mí me impresiona esa muchacha tanto porque tiene un nivel técnico tan increíble, que es impresionante. Va a pelear con una peleadora muy fuerte brasilera. Ya cuando tú llegas a ese nivel, tu mundo es bueno. Exactamente. Tu mundo es bueno. Yo pienso que, como usted dijo, si tiene la capacidad física, si tiene el corazón del tigre, y entonces lo combine con la ciencia, la táctica, yo creo que ya tiene ventaja. Yo, el error que veo algunas veces es que estos peleadores tienen la capacidad física, tienen el corazón del tigre, pero hacen una cosa que yo no estoy de acuerdo, es que la destrucción mutual. Yo soy un bruto y tú eres un bruto. Mi opinión, y usted me dice su opinión, maestro, pues a ese nivel, yo creo que sobrepasar tiene que tener el nivel técnico. La estrategia es muy importante. Hay veces, ante una pelea, yo mismo, con los años que llevo en el mundo del deporte, hay veces tienes que tener un plan B. Tú vas trazado con un sistema y el tipo te sorprende. Entonces, es un juego como ajedrez. Hay entrenadores que tienen mucha capacidad, se lo digo, mis atletas. Yo me estoy dando cuenta el error que ustedes están teniendo. Cuando tiran el jab, bajan un poquito la mano. Cuando tienen la derecha, bajan esto. Eso lo puede aprovechar un entrenador que tenga medianamente un conocimiento técnico, táctico. Puede decirlo, cuando te tira el jab, sorprende lo rápido con una derecha que está bajando la mano. No sube, no la recoge donde ir. Entonces, te tiró un front kick, el tipo se te mete al lado, te mete un low kick, o te tira un front kick, te coge una ballesta y te tira al piso. Ten cuidado con ese tipo de técnica, no la fotografé. Entonces, hay muchos sistemas donde uno puede ayudar a un atleta, pero es como usted dice, la parte hay veces no es solo la fortaleza, sino la ciencia que se puede aplicar dentro de un combate. Es un poquito complicado hay veces porque, imagínense, a esos niveles, correcto, el que tenga un poquitico más nada más o el que vio la claridad se le puede. The Sueno Campeones, Three Fights with the Champions Rise. We're back with the trainer of champions, the champion, Eric El Tigre Castaño, Young Tigers Foundation. We were just talking about the specific training for martial arts they should do to become better and whatnot. Vamos a ir ahora al boxeo, because we're talking about technical boxing. Vamos al mundo del boxeo. Ante lo que está pasando en el mundo del boxeo, estamos hablando técnicamente. Mi boxeador favorito es Lomachenko. Pero para que tú veas lo que es la táctica, y la estrategia que Teofilo le gana a Lomachenko. Sí, sí le ganó. Yo iba completamente a Lomachenko también. Y todavía hoy en día voy a él por la ciencia, maestro, que tiene. ¿Qué tú crees que pasó ahí, maestro? Están aludiendo, ya la pelea estaba andando, muy parecido a lo que le pasó a Pacquiao. Bueno, Pacquiao había pedido una cláusula que lo dejaran inyectar cortisona, porque tenía una lesión cuando fue a pelear con, ¿cómo se llama este? Con Floyd Mayweather. Sí. Y dijeron que no.
Romo Güede siempre tiene su estrategia y cuando él te lleva es que te iba a matar él. Y dijeron que no. Dicen que Lomachenko tenía esta lesión en el hombro. Imagínese usted, la mano adelante, correcto, que es una mano que él domina y que él te mete cuando tú le vienes para arriba. Él está aquí y él te hace sí. Y te dejó del otro lado y te dejó golpeando de ahí. Y te va metiendo los golpes en ángulo. Por la posición desde zurdo. Sí, de zurdo. Entonces él va de 0 a 100 muy rápido con esta mano. Al tener lastimada esa mano, no pudo trabajar. Se conservó. Pensó estratégicamente ganar, pienso yo, ganar la mitad de la pelea. E incluso en el noveno y décimo round se vio un Lomachenko crecido que logró conectar en 3 ocasiones seguidas a Teofimo. Pero no lo alcanzó. De verdad, mucha gente dice de que deberían dar un empate. Yo pienso, mi peleador es Lomachenko. Porque Teofimo sea latino, lo he conocido de niñito, lo vi en los Golden Globes, pues yo siempre he tenido muchos boxeadores. Pero le iba técnicamente a Lomachenko. Pero Lomachenko no ganó esa pelea, ni un empate. Yo pienso que lo que sí es justo, que le den una revancha. Correcto. Y que ahora que ya está operado, que todo el mundo lo vio, porque dijeron, no, que eso fue una firma. Él no va a mentir. No. Es lo que dijo, el contrato lo tengo aquí, 3 millones y pico, no voy a echar la pelea, que se va a demorar un año y tanto más. Y tiene el billete. Correcto. Yo también pienso, igual que, yo creo que lo que deben es darle es otra oportunidad, que claro. Se mire otra oportunidad. Y eso es una cosa que me sorprendió también, que Teofilio siendo joven y siendo tan grande en ese peso, y tan buen golpeador, ha noqueado y tomó a todo el mundo y no pudo hacerlo con Lomachenko. No, Lomachenko es... Yo digo, para mí, mira, yo en las artes marciales, y las artes marciales mixtas, yo quiero llegar al nivel ese de Lomachenko. Para mí es un todo nivel... Todo el mundo queremos llegar ahí. Es un nivel... Y si, hablando de mundialmente en boxeo, usted ha entrenado boxeadores... Háblame de algún... Río Diao, Junior Tortigomi, campeón mundial, que lo hice campeón mundial, y gracias a él también, yo me hice un mejor entrenador. Porque él venía con un boxeo amateur, pero venía con muchas deficiencias también, donde aquí la logró corregir, y él, haciéndose campeón del mundo, yo me superé. Tuvimos 22 victorias, WBA, campeón mundial, le ganamos a Kalenga en Francia, en el propio lugar de ciudadanía del congolés, le ganamos, y nada, he entrenado a Yotenis Jugá, Guillermo Rirondiao, nuestra clase, igual que Lomachenko, lo que peleó con Lomachenko, 2 divisiones menos, y ya con 39 años. Correcto, sí, correcto. Ya. También Judith Johnson, Jermaine Taylor, un múltiple campeón mundial, sí. Tuve la oportunidad de entrenar con él, que aprendí mucho también. Como digo siempre, estoy en etapa de aprendizaje, al lado de Manuel Stuart, un grandísimo entrenador, que en paz descanse hoy en día. También tuve la oportunidad de estar con Diojuel Hurtado, uno de nuestros campeones mundiales, con Ramón Garvey, nuestra clase. Entonces, he aprendido mucho y pienso que todo esto me ha llegado a mí a ser un entrenador un poquito más, ¿cómo decirle?, completo, donde he tenido que pasar en una esquina sin tener, ahora tenemos a Manny, que Manny es amigo mío hace muchos años, pero está guerreando solo, tú lo has visto. Sí. Striking contra tipos de lucha y contra tipos de jiu-jitsu, y los míos meterle una dosificación de defender con movimientos atrás y en la red ahí mantener la posición, y así hemos logrado ganar muchísimas peleas. Todo esto me ha hecho un poquito más de completo. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los maestros, entrenadores, los que tienen la bendición de poder dar servicio y servir y compartir, enseñando y estando con gran atleta, uno va aprendiendo mismo. Uno se va. Claro, vamos a aprender. Por eso te digo, y por eso me gusta que estaba, porque como ha tenido tantas experiencias, para mí ese es el maestro, ¿verdad? La experiencia. Esas experiencias van educando a uno y van puliendo a uno. Y lo van haciendo, como dicen, uno más completo. Ahora vamos a hablar del boxeo que está pasando ahora. Crawford acaba de pelear. Ese otro muchacho que dicen que libra por libra es el... Ese es un superestrella. Es superestrella. A ver si va a pelear contra, tú me dijiste ahorita, Spencer o Pacquiao. ¿Con quién tú lo querías ver pelear? Yo realmente,
me gustaría que peleara así, Champore, Pacquiao, ¿cómo se llama? Errol Spence, que afortunadamente se recuperó de un accidente muy grande que tuvo. Y, pero la verdad, como Jordani Hua, cubano, se hizo campeón del mundo WBA, se superó muchísimo al lado del Maestro Sala. Él viene de ser doble campeón mundial amateur, le ganó a Crawford en uno de los mundiales en amateur, que es otro nivel, es diferente. Tú tienes que hacer una transición del amateur al pro completamente. Correcto, sí. Los norteamericanos vienen ya con la escuelita más del pro, porque los profesores, todos estamos pensando cómo llevarlo a pro para poder ganar dinero. Esa es la verdad. Aquí no podemos. Aquí todo el mundo queremos ganar dinero, queremos estar bien económicamente. Y tú, haciendo un campeón mundial, tú puedes ganar el 10% de la bolsa. Si no te roban los managers, sí, promotores, tú puedes ganar el 10% de la bolsa y ahí tú vas a hacer dinero. Ganas 1 millón, tú puedes ganar 100 mil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jordani Hua ha aprendido mucho de la mano del Maestro Sala, profesor cubano que está en que ha tenido muchos campeones del mundo, a mi juicio, dentro de los mejores, por no decir el mejor entrenador de boxeo de los cubanos. Él es chiquitico, muy chiquitico, bajito, pero es grande en conocimiento. Y entonces está con Jordani Hua, que cualquier cosa puede pasar. Jordani Hua tenía 3-4, o 3-3, creo. Y como hoy en día se hizo campeón del mundo, le ganó a Champore, se la quitaron descaradamente con Champore, que le metió hasta un knockdown en el 12, pero ahora se hizo campeón mundial y tiene el cinto del WBA. Puede ser una pelea, muchos están escribiendo que es muy difícil ganarle a Crawford, pero de la forma que él está enfocado, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que Crawford es un nivel muy superior a la media de todos los peleadores, pero con Jordani Hua puede ser que le haya tenido la preocupación. Coño, yo perdí con este me sacó 12 puntos en amateur de diferencia, tú sabes, 12 golpes efectivos. Yo pienso, puede tener su preocupación. Tú tienes un punto muy importante, que es importante en todo deporte de combate, y más el boxeo, para que se mantenga vivente, es que tengan buenos matchups, buenas peleas, que crean buenas peleas. Porque el público, las personas, no les gusta cuando hacen esas peleas que, de verdad, no ayudan el deporte. Hablando de todo el deporte... La parte mala del boxeo es un poco que hay veces llega campeón y lo aguantan de campeón 2 años y le tiran, no vamos a decir talcista, pero le tiran peleadores que no tienen las condiciones ni los méritos. Hay otro en el ranking que está número 3 y le tiran un número 15. El tipo tiene 4 o 5 perdidos. Entonces, ahí lo que está diciendo, pelea dispareja. Que en el MMA, yo lo veo con ustedes. Ustedes buscan gente del mismo récord, con las otras federaciones, o tipos que están insuperables, y los niveles son muy parecidos. Y en el UFC no hay regalito para nadie. Sí, exacto. Ahí cuando tú vas, entras ahí, ya sabes que vas al nivel. Correcto. A morirte. Correcto. Inclusive, creo que Figueiredo y Pérez, dos muchachos que son nuevos, que yo no los conozco muy bien, pero yo estaba viendo los highlights de las peleas. ¿Qué nivel? Yo no puedo llegar esta noche a ver la pelea, porque del golpeo, que me gusta a mí, eso va a ser tremenda pelea del golpeo, y el que más sea más técnico, táctico, es el que va a ganar. Vamos a hablar un poquito de todo lo que está, porque nosotros hablamos de artes marciales mixtas, deporte de combate, kickboxing, muay thai, grappling, jiu-jitsu, y también el entretenimiento, el negocio, lo que estaba diciendo tú antes, que lo están haciendo como exhibición, pero yo creo que esta pelea no va a ser mucha exhibición. La pelea de Mike Tyson contra Mayweather. Porque yo no veo a Mike Tyson peleando exhibición con nadie. ¿Qué tú crees de esa pelea? Estoy de acuerdo con usted, Elio. Mira, hay una cosa muy... Mike Tyson, yo pienso que si Roy Jones le mete 2 o 3 cocotazos, ¿sabes? Lo toca 2 o 3 veces, Mike Tyson se lo olvida. ¿Qué exhibición? Entrar con él en una exhibición, eso es un tipo que tiene de verdad por dentro un león tusado. Él sale ahí a morirse. O que lo mate. Correcto, correcto. Sale a matar o que lo mate. Y yo, mira, yo también pienso que Roy Jones
es un tipo que tiene cualidades impresionantes, pero en sus últimas 12 peleas lo han noqueado como 7 veces. Noqueado como 7 veces, y yo pienso que si Mike Tyson le pasa un golpe cerca, lo va a tirar. Y mira, vamos, ya me convino. A mí me gusta el mérito, donde se merece el mérito. Estamos hablando con dos leyendas de boxeo, Ray Jones Jr. Yo estaba hablando en el otro show. Yo no conozco otro boxeador que en una pelea de campeonato, un round entero, no le pongan un golpe. Sin que le den un golpe. Talking about Roy Jones Jr. La defensa impresionante. Yeah, a whole round without being punched. It was a world record in boxing. Ahora, but talking about Mike Tyson y Roy Jones Jr. Mike Tyson, yo vi que dándole la condición física se puso, dándole los pads, dándole equipo, lucía bien. Lo que yo estaba pensando es que yo quiero verlo en el sparring. Con la edad, claro, hay que ver. A ver cómo hace el sparring, porque no es lo mismo darle la bolsa y los pads que en el sparring. Completamente de acuerdo. Y entonces, si él llega, si está haciendo la misma función física en el sparring, hago otra cosa. Roy Jones Jr., aunque él esté ese peso, ese no es el peso de Roy Jones Jr. Nunca en la vida, no. Él se hizo campeón mundial en heavyweight, pero ganándole a John Ruiz, un peleador clase B dentro de los heavyweight. Se hizo campeón del mundo OMB. Ustedes se acuerdan, ¿no? Correcto, sí. Él fue campeón light heavyweight, crucero, y heavyweight. Le ganó a John Ruiz, el boricua. Correcto. Pero después bajó inmediatamente. Cuando él bajó, parece que eso le hizo un poco de efecto a él, porque él pierde su primera pelea contra Glenn Johnson, que lo noqueó. Y después le ganó a Antonio Tapper. ¿Se acuerda perfectamente? No. Antonio Tapper lo noqueó. No vi la pelea. Y Glenn Johnson lo noqueó. Si lo buscas en internet, sí. Él le va a salir. Claro que el Roy Jones Jr. Cuando él bajó de heavyweight, de nuevo, a la heavyweight, no hizo, yo creo, una transición. Bajó muy sólido. Yo pienso que debería haber entrado un par de, por lo menos un año, de nuevo en el peso, porque de más de 220 libras que pesó, 217 creo que fue, disculpa, menos 220, pero 217, a volver a pelear en 175 libras, ese bajón de peso, yo creo que lo afectó mucho. Yo quisiera que los, me alegro por los dos, me alegro que están cogiendo dinero, que se están promocionando, es bueno que promocionen los deportes de combate, yo quiero que los dos entren en una condición física buena. Que no se afecte la salud. La salud. Que hagan un buen display, un buen de boxeo, y todo el mundo se va para su casa bien. No quiero que hagan un show, un papelazo que no va a lucir bien, que se vayan a afectar la salud. Me gusta, porque nosotros donde suben los campeones, with the Champions Race, me gusta que están, le dan una oportunidad a las personas, que yo le digo, mira, nosotros estamos hablando de hacer una visión executive, an executive vision. Una persona que ya está pasada la edad, que todos los deportes tienen una edad, que quieren competir también, pueden competir, pero a nivel de ellos, con reglas de ellos, que puedan seguir todavía practicando, mantenerse con la salud. Yo creo que eso es yo creo que eso es bueno para el deporte, enseñar a una persona, la edad todavía se puede mantener en física, condiciones, poder practicar todavía. E inclusive, mira, estábamos platicando que nos están llamando mucha gente de que hay personas que ya no están en la edad del deporte, porque todos los deportes tienen una edad. Sí. Que quieren competir, hacer una división para ellos. ¿Qué tú piensas? Primero, dos preguntas. ¿Qué tú piensas de hacer una división para ellos? ¿Y qué edad tú crees es la edad del deportista, del combate? Yo pienso que la edad del combate ahora, en los tiempos que estábamos nosotros, ya cuando tenías 35 años, eras un poco viejo ya. Ya 35 años. Yo peleé hasta los 38 y ya yo no me veía igual. Una cosa, yo ahora me pongo vitamina B12, me he puesto incluso un poquito de testosterona para subir el nivel, muy poquito, que eso se usa ahora en un estudio que es para la gente que tiene mayor, cada dos semanas, muy poquito, medio miligramo. Uno toma su vitamina, si hay terapias muy buenas ahora. Hay terapias muy buenas. Pero en los tiempos que estábamos nosotros no había nada. Hoy en día los peleadores se ponen sueros de vitaminas, sueros. Se ponen suero legal, que te ponen fósforo, potasio, vitamina B12, vitamina C, aminoácido, una serie de cosas. Eso te recupera.
porque el deporte tú vas a rendir más teniendo cosas estas. Entonces, ¿qué pasa? Que ha hecho más longeva la edad de los atletas. Se ponen un poquito, llevaron los niveles, no te voy a decir testosterona, pero se ponen otras cosas que te ayudan donde no pasan los niveles y no sacan doble. Correcto. No, yo lo que sí pienso es que por eso hay la mejor nutrición. Que ha habido un estudio de cómo comer, no pasando tanto los carbohidratos, bajando las proteínas, haciendo varias comidas. Yo pienso que la tecnología médica y la parte de nutrición ha ayudado mucho a prolongar la vida en los atletas. Sí, yo te voy a decir, de acuerdo, es un tópico que es muy importante, la recuperación. La recuperación. Porque si uno se recupera, puede entrenar mejor. Y ahora tenemos modalidades, terapias. Y te lastimas menos. Sí, modalidades y terapias que ayudan con una clave, la recuperación. La recuperación. La gente no entiende, y hasta con el dopaje. La gente piensa que eso lo hace Superman. No, eso no es Superman. Eso es lo que hace recuperar. Tú te recuperas, puedes entrenar más, entre más entrenas, más preparado. Cuando le llaman el dopaje, el doping es hasta los niveles que uno no tiene. Porque normalmente el hombre tiene un nivel, por ejemplo, de testosterona, va bajando cuando tiene una cierta edad. Entonces ahí tú le pones un suple. Pero en el deporte tú la creces normalmente. Pero hay veces el estrés y muchas cosas, ante competencia te bajan los niveles. Entonces tú puedes ponerle en el nivel de acuerdo a la edad. Y eso nunca te va a dar doble. Pobre. Tú tienes que hacerlo. Estudios médicos, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se equivocan los médicos y se pasa. Y también los entrenadores te ponen un poco más y ahí es donde sale el doble. Pobre. Pero me parece a mí que los atletas hoy en día, el 90% utiliza suplementos, no vamos a hablar de los doping, para poder tener una mejor recuperación y que el cuerpo esté mejor. Correcto, correcto. No es para ser súper dotado, ni matar a uno ni nada, porque increíblemente los atletas de MMA, un atleta de boxeo te entrena de 2 a 3 horas diarias, entre lo de la condición y el trabajo específico. Un atleta de MMA tiene que entrenar de 4 a 6 horas diarias para poder estar en una élite. ¿Cómo tú ves el arena después de combate presentemente? Impresionantemente global. Esto hay una inquietud. Es muy bueno para todos los que están interesados en practicar. Sobre todo para los profesores que tratamos de vivir de esto. Que hacemos esto con mucho honor, con mucho sentimiento. Lo que queremos es que los atletas se desarrollen y no se lastimen. Y esto, como usted había dicho, un punto de vista ahorita, yo pienso que para todas las edades, 60, 50 y pico, que no hayan golpe en la cabeza, como ustedes hacen a veces en la competencia de niños, de menos de 17 años, el caso de Cristian ahora que va a pelear, el niñito mío, que tiene 14 años, tiene una lucha muy buena, tiene buen jiu-jitsu, el strike inmediato, que él no se va a golpear a la cabeza, va a golpearse de aquí para abajo, y el golpe a la cabeza es fao. Igual lo pueden hacer personas con 50 y pico, 60 años, donde no haya golpe en la cabeza, ni de pierna, ni de mano, para que no se lastime el cerebro. Yo pienso que todas estas organizaciones son organizaciones que están dando un despertar impresionante en todo lo que es las artes marciales mixtas, las artes marciales como el karate, el kung fu, el taekwondo, todo, porque hoy usted ve y tú dices, Kabir el ruso, ¿cómo se llama? Kabir el mexicano, que viene de Taekwondo, y es un superestrella. Que le dicen la pantera, ¿no? La pantera, en el MMA. Está Joe Thompson, que peleó en el... Exactamente. En el World Combat League. Donde sí. Steven Thompson. Ese tipo una estrella. Correcto. Y era un karateca, superdotado, más chida. Entonces, todas las artes marciales van a poder, el que tenga la posibilidad de conocer el mundo del MMA, ojalá yo tirara para atrás y pudiera haberlo hecho. Porque no me iba a meter ya con 30 y pico años, ya estando en un declive de la carrera, cuando tú hablas de la función, cuando te pones con un muchacho 20 y pico, tú dices, coño, pesan los años. Sí. Ya la reacción, la velocidad... Pero sí hay un espectro grandísimo para que todos lo puedan practicar. Sí, y yo creo que usted mencionó muchas cosas. Por ejemplo, George St. Pierre. George St. Pierre, un karateka
que vino y ha sido el prototípico del prototipo de la arte marcial mixta, que ahora estaban buscando a ver si peleaba con Khabib, con Khabib. Sí. Que si Khabib sale de retiro, yo quisiera esa pelea porque son dos peleadores honorables. La cosa es el peso que van a buscarse. Porque yo creo que si Joyce baja el peso de Khabib, lo van a asesinar. Uf, no, y a 170 libras también. Exactamente. Me parece mucho bajar ahora. Correcto. Esa piel es grande. Para conclusión del show, maestro, ¿quieres mandar algunos saludos? Saludar a alguna persona, como se den un shout out a cualquier persona, a cualquier colegio, maestros que vean el show. Bueno, quiero saludar a todas las escuelas de Miami, sin excepción a ninguna, las que están en Kenda del MMA, las que están en todas partes. Quiero saludar a la FFA, que es una escuela hermana mía. Quiero saludar a todas las escuelas, ITT, MMA Master, a todos los que están haciendo, Bernoco, los que están peleando en la otra asociación de Dara, que conozco a varios de ellos también, los que están peleando karate, taekwondo, todos los atletas que ponen su esfuerzo, judoka, todos los profesores que se levantan, que esa parte de veces dice, no, ganó el atleta. Coño, pero detrás del atleta está el entrenador también, que tiene horas de sacrificio, horas también de llegar tarde, horas de a su casa. Ahora hay veces, coño, vamos a estar haciendo el peso. El tipo metido ahí en el sauna. El tipo no quiere ni meterse en el sauna, tiene que meterse ahí. Vamos, darle estímulo. Hay veces va a pasar eso a mí y yo digo, coño, ¿cuántas veces me metí? Y entonces, pero meterse en un jacuzzi, estar ahí, tú sabes, la dieta. Oye, ¿cómo te sientes? No, me duele la cabeza, no. Me siento muy débil. Y tú te dan de ánimo. Oye, pero levanta, toma un poquito de agua, recupérate y mañana quitas el peso. Para que no se deshidrate la noche correcto, durmiendo. Correcto. Entonces, es todo a todos aquellos que se esfuerzan y traen lo mejor a todos los eventos, PFL, Trio Fight, ¿cómo se llama? Combat Night, XFN, Global Legion, con mi amigo, ¿cómo se llama? Cosma y Paula, que hacen tremendo esfuerzo, que están subiendo aquí también ahora el Pro. Todos los eventos que hacen en Tampa, bendiciones y que unamos fuerza y que la Florida siga destacándose con los eventos y también sigan importando peleadores para las grandes asociaciones. Correcto. Yeah, I really like that. Quiero también un abrazo grande, disculpen, a Productora One en Chile, Productora One en Chile de Alberto Di Maro, Life Fan One, que hoy pelea a las 7:30 de la noche en la pantalla de CDF, el canal de televisión, y va a estar también en internet, que lo apoyen, que lo vean, porque de esto ellos crecen también, para Chile. Correcto, muchas gracias, maestro. Todo Centro Suramérica, Latinoamérica, Caribe, Cuba, todos latinos, vamos a apoyar, vamos a ver las peleas, vamos con los tickets, vamos a ir a los shows, vamos a patrocinar los peleadores, vamos a apoyarnos juntos para que esto crezca. La sur de la Florida es la meca de los latinos. Mucho respeto, como dijo el maestro, a todos los colegios, a todos los entrenadores, a todos los deportes. ¿Por qué? Porque él dijo, mira, mi mamá es una maestra, retirada maestra. Ser maestro es un sacrificio. Como él dice, uno mira el atleta, pero no ve el equipo. Toma mucho tiempo, esfuerzo. Es más, yo creo que uno no se hace maestro para hacerse rico, se hace maestro porque nació ser maestro. Y lo más bien eso, mucho respeto a todos ellos. Si quieren contactarnos para poder apoyarnos o ponerse en contacto con el maestro, por favor, 305.tv. We want to make a shout out to all Central South America, the Caribbean, all the Latinos. South Florida is the mecca for Latinos to support each other. Like in union is power. All the schools, all the combat schools, the leagues, working together, like the master said, we can put a product, a higher product out to the world. Thank you very much. Thank you very much for being the show. Lifehouse Success, respect and honor. To have fights is where the champions rise. Respeto, honor. 305, donde suben los campeones. Fight Miami! The champion league!